No, no hace falta que te presentes. Okay. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Gracias, Jaime. Estas primeras palabras que he preparado, por supuesto que van dirigidas a la familia Benaim, que si bien no la escuchen ahora porque siguen de Abel, pero seguro que la escuchan en algún momento y como saben, las he intentado redactar con todo el corazón para el momento. En primer lugar, quería dar las gracias a Jaime y al Colel Koliakov de Melilla por invitarme en este momento, que supone una enorme responsabilidad para mí y que la he hecho saber a los Gedolé Olam, que me han dirigido acerca de lo que debo y lo que no debo hablar. Con el riguroso permiso y respeto de los rabanim de la ciudad, Rabiamin Bitán, Rab Pérez, Rab Strugo, los abrejim de la ciudad de Melilla, de mis padres, con el permiso de mi querida familia Benaim y de toda mi querida familia de los habitantes en Melilla. Si me es harto difícil poder hablar en el día de hoy con ustedes, imposible se torna la tarea de consolar. Solo Boreolam es el que minashamayim tenujamo. Casi imposible ha sido conciliar el sueño, porque casi imposible es creer una realidad que no queríamos. Todos los melillenses, en cualquier punto del planeta que nos encontramos, vivimos en el mismo estado en el que la ciudad se encuentra hoy. Desconsuelo, caos emocional y estupefacción. Lágrimas nos circulan desde el más pequeño hasta el más anciano. En cualquier momento vuelve a brotar la congoja que a veces tenemos que disimular y otras veces no podemos. Criar hijos como hicieron los Niftarim, David y Reina, Zichrono Libraja. Hijos como Alberti, Moisés, Elías y Mauri, Zichrono Libraja. Judíos excelentes, padre y madre de familia ejemplares, entregados a sus hijos y a sus nietos, creyentes en el Dios del mundo, aferrados al judaísmo desde siempre, en la mejor garantía del hecho de que hoy gozan del resplandor divino. Hoy disfrutan de la recompensa de toda una vida en aras a criar hijos, gigantes en bondad y buen corazón. Mi querido amigo Mauri, símbolo de la responsabilidad familiar, de amor a unos padres, a los que quiso acompañar ahí donde fueran y estuvieran, emblema de simpatía, cuyo lema fue hacer el bien, ahí donde se presentara la oportunidad. Distintivo de Gesed, con un corazón enorme, lleno de contenido judío, entregado al Kibud Orim. Amado por todos, querido por cada uno de nosotros sin excepción, lo cual es señal inequívoca de que es querido por Dios. ¿Quién como tú, querido Mauri? ¿Quién como tú, que te vas con compromisos de cientos de judíos de acercarse más a Hashem? Miles de Teilim, lágrimas, Tzedakah, Tzeniut, Shabbat, Berajot, y un largo etcétera de mitzvot, que eran las que te faltaban para llegar exactamente al lugar elevadísimo del que hoy regocijas. Todo eso te acompaña en la eternidad, para siempre. Señora Benaim, David y Liliana, papá nos deja un legado de ferviente amor al prójimo y de responsabilidad familiar y social que viene a ser para todos un adeudo y compromiso. Amontonar un golpe sobre otro golpe, y entonces viene otro, abre una herida que desgarra. En el caso de nuestra ciudad, el sentimiento es común.
hasta que no queda nadie que no pueda dejar de pensar y sentir en el día de hoy. Herida que solo Hashem puede cicatrizar y que lo hará. Dodi Yarad le ganó la Arugota Bosem Lilkot Shoshanim. Hashem bajó a su jardín para elegir y llevarse a sus rosas. A veces Hashem baja a llevarse a los mejores. Mi querida familia Benaim, sé que no soy ni siquiera aspirante a apto para poder consolaros, pero sí quiero consolarme a mí, diciéndome que ellos están muy bien. Nosotros lloramos, ellos sonríen. Ellos llegaron al lugar donde se reúnen todas las cosas buenas que hicieron y cerca del Creador disfrutan un placer que nosotros no entenderemos sino hasta que ameritemos gozar de Dios. Sé que la prueba de Emuná es enorme, lo sé. Pero apretemos los dientes todos juntos y unidos, evocando el nombre de Dios, y hagamos un esfuerzo colectivo, ayudándonos unos a otros, para recuperar las dosis de Emuná que necesitamos y necesitáis. Vais a ver la mano de Hashem en todo, porque si ellos están bien, rogarán por vosotros para que también estéis bien. A mí me sirve de consuelo, a fuerza de ser sincero, que estáis en una ciudad que os quiere mucho y que no os va a dejar ni un solo momento. Tenéis el cariño de todos y cada uno de nosotros, la entrega total para lo que preciséis en cada momento. Tenéis una ciudad volcada que os quiere de forma infinita y desinteresada. Querida ciudad de Melilla, queridos todos mis hermanos, aunque los sentimientos de miedo y angustia se hacen naturales, es posible, a través de las herramientas básicas del judío, cuales son la emuná y el bitajón, poder vislumbrar esperanza. Saber que Hashem está con nosotros en todas, y cuanto más en el sufrimiento, nos debe hacer sentir el sosiego y la cordura que es necesaria en este momento. Aferrarse a Boré Olam es no solo lo que hay que hacer, sino lo único que se puede hacer. Hashem nos puso siempre al pueblo judío en la vanguardia del dolor, pero siempre nos salvó. No solo la Torá claramente evoca uno tras otro acontecimiento de extremo dolor, sino que lo hemos comprobado a lo largo de la extensa e intensa historia de Galut en la que nos encontramos. Hagamos posible entre todos que Hashem considere suficiente y adelante el final de este dolor para que podamos volver a Él, bendito sea, desde la alegría y el contento, el júbilo y la recuperación de semblantes felices que todos estamos esperando. Pronto os pueda abrazar, querida familia Benaim, y también a toda mi querida gran familia de Melilla. Así estoy deseando estar con vosotros, todos sanos y buenos. Me van a permitir que no sigan con lo que escribí, porque temo que me suba la congoja, que suficiente controlado hasta ahora. Pero quería decirles, para no es mi objetivo alargarme mucho, sino dar dos o tres mensajes de esperanza, que el pueblo de Israel siempre sufrió mucho. Desde Jacob Avinu hasta nuestros días y pasando por la situación en la que nos encontramos, el pueblo de Israel sufrió mucho. Por supuesto que no quiero consolar de esta manera, pero nosotros somos el pueblo del sufrimiento. Somos el pueblo del padecimiento. Lo primero hoy es aceptar, es que empecemos a aceptar ese sentimiento.
De eso quería hablarle 5 minutos para pasar a desarrollar lo que he preparado para ustedes. El sentimiento de dolor, que es la madre de todos los sentimientos, siempre es la antesala de otros 3 sentimientos: del enfado, del miedo y del intento de desconexión. Cuando uno tiene mucho, mucho dolor, el enfado es muy, muy grande. Y el miedo también. Y por tanto, eso provoca que intentemos desconectarnos de una realidad. Por eso lo primero que tenemos que hacer es, todos los que estamos sufriendo, es aceptar el dolor. Es natural, puesto que no somos ángeles y ninguno somos el Hafetz Haim. Aceptar el sentimiento de dolor, y para los más cercanos a esta tragedia, aceptar que el enfado es algo natural. Todo esto provoca una necesidad de que nos intentemos desconectar de la realidad. Pero la única manera de conectarnos con la realidad, de conectarnos de nuevo, de conectarnos con nosotros mismos, de conectarnos con Hashem, es a través de los dos pilares del judaísmo, que es la emuná y la Torah. La emuná es la conexión con Hashem. La emuná es hoy entender, o por lo menos intentar, que el mundo no nos pertenece, que el mundo es de Él. Es decir, como siempre digo, si Él me da algo y Él me lo puede quitar cuando quiera, yo simplemente soy un depositario, y por tanto mi vida no es mi vida, sino es suya. El mundo es suyo. Él está manejando el mundo como Él cree que es conveniente. Es verdad que sentimos incomodidad que ha desembocado en dolor por todos lados, pero el mundo es suyo, y esa emuná sencilla de la que nos acordamos los que hemos conocido a nuestros abuelos y bisabuelos, esa emuná sencilla de que no son nuestras cuentas cómo Dios maneja el mundo. Esa es la primera manera de conectarse de nuevo con la realidad. Emuná sencilla, no son nuestras cuentas. El segundo es estudiar Torah. La única manera de empezar, si cabe, a entender un poquito qué es lo que pasa en el mundo y por qué pasan las cosas en el mundo, si es que tenemos derecho de, es conectarse a través del estudio de Torah. Y es lo que les recomiendo. La diferencia entre alguien que vive un poco más feliz, incluso en circunstancias trágicas, y una persona que se hunde, es porque uno estudia Torah y porque el otro no lo consigue. Baruch Hashem, hoy en todos los lugares del mundo, y también en Melilla, hay la posibilidad de estudiar Torah, de aumentar en estudiar Torah. Y de estudiar Torah bien. No hablo solo de escuchar un shiur a la semana o de escuchar algunas halajot. Estudiar Torah, entender la profundidad del pensamiento divino, para así meter ese pensamiento divino en el pensamiento nuestro y poder entender algo más. El segundo punto del que quería hablarles hoy es algo que los psicólogos, que en alguna ocasión habrán escuchado de mí, algo que los psicólogos definen como disonancia cognitiva, disonancia cognoscitiva. Es así, miren. Por ejemplo, hay una persona, hay dos señoras que están viendo un anuncio, están viendo en la televisión un anuncio sobre un detergente que se llama Perlan. Hay una señora que siempre usa Perlan y la otra siempre usa Ariel. Cuando en la televisión sale el anuncio y pintan a Perlan como el mejor blanqueador de ropa, la que usa Ariel dice, no, eso no es verdad. Es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, un chico que se compra un BMW y está con su amigo viendo la televisión, y en la televisión sale que el Mercedes es el coche del año. El chico que se compró el BMW y que está absolutamente entusiasmado con su adquisición, en el momento en el que ve que el Mercedes es el coche del año, en lugar de aceptar la realidad, o lo que aparentemente es la realidad, su aproximación es decir que no es verdad.
Eso no es verdad. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. ¿Ustedes saben cuánto tomó a la comunidad científica internacional aceptar los postulados de Einstein, que eran postulados absolutos? Le costó 15 años. La comunidad científica internacional entendía que si aceptaba los postulados de Einstein tenía que romper todo aquello que había acumulado de conocimiento científico hasta el momento. Y por tanto, la aproximación fue, de nuevo, no, no es verdad. Los postulados de Einstein no es verdad, aunque era verdad. Quiere decir que cuando alguien ve algo o vive algo que le va a obligar a cambiar su vida, la primera aproximación es decir, no, no es verdad. Eso se llama disonancia cognitiva. Por eso, cuando nos enfrentamos a una noticia como la, o una situación como la que estamos viviendo en Melilla, lo primero que nos sale es decir no. ¿Por qué? Porque aceptar que sí, aceptar que está ocurriendo o que ha ocurrido, es tener que cambiar la vida completamente. Claro, la familia íntima cambia absolutamente la vida. Los que estamos un poquito más lejos, también algo. Y los que estamos mucho más lejos, entonces cambiamos menos. Pero también cambia algo en la vida. Por tanto, la disonancia cognitiva es un mecanismo que hace que cuando uno va a creer que va a cambiar la vida, que nos va a cambiar la vida en algo, la primera aproximación es decir, no. Es decir, la primera tuva, la primera reacción, la reacción natural es decir, no, no es verdad, eso no está ocurriendo. Y esto lo digo porque hay que aceptar y entender cómo funciona nuestra psicología, cómo funciona nuestro nefesh, que es una creación divina extraordinaria, pero que funciona así. Es normal que digamos, no, no puede estar ocurriendo, porque si aceptamos que está ocurriendo, entonces tenemos que cambiar algo en la vida. Escuchen bien, para aquellos que estamos más lejos, ¿por qué nos está doliendo tanto y por qué nos está generando tanta disonancia cognitiva? Simplemente porque toda esta situación nos obliga a cambiar hábitos, nos obliga a cambiar la vida. Seguramente, y no son ideas mías, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que todas las predicciones y todas las previsiones se derrumbaron con este virus. Hashem ha querido que vivamos al día, como hace 100 años vivían, y que dejemos de predecir y dejemos de prever cualquier circunstancia. Por eso, cualquier noticia a nuestro alrededor nos genera disonancia cognitiva, porque solo pensar que puede ocurrir algo ya nos obliga a modificar nuestra vida. Por tanto, este es el segundo punto que quería contarles hoy. Es normal este sentimiento que sentimos, este vértigo que sentimos, hacia dónde vamos, qué es lo que puede pasar. Pero como dije hace un rato, nosotros somos los únicos que tenemos las herramientas de emuná y bitajón para entender que no estamos cerca de ningún precipicio, sino que nos están llevando, que nos están dirigiendo, y esa dirección, por mucho que no entendamos, es una dirección correcta, incómoda y dolorosa, pero después va a resultar, como siempre en la historia, correcta. La Torá dice que Moshe Rabbenu no quiso que la plaga de sangre y la plaga de ranas que tenían que ver con el río se ejecutaran a través de él. Por tanto, Moshe deja a Aarón, su hermano, que ejecute las dos primeras plagas, Dam y Tzfardea, sangre y ranas. Todos saben por qué, por Hakarat HaTov, por reconocer el bien, por reconocer el bien a un río que hacía 80 años, han escuchado bien, 80 años atrás, le había
salvado y por eso Moshe Rabbeinu no quiere hacer nada que sea contra lo que le salvó. Como todos saben, y no estoy diciendo nada nuevo, y mi objetivo no es en esta charla decir nada nuevo, sino solo reforzar y reforzarnos conceptos que son fundamentales para salir de esto. Como todos saben, la Karata Tov, el acto de agradecer, el sentimiento de agradecimiento, la cualidad de ser agradecido, no tiene que ver con el receptor de ese agradecimiento. La prueba es que el río es inerte, y además no solo eso. Las aguas que salvaron a Moshe, Rabotai, después de 80 años, ¿dónde estaban esas aguas? Si no se la habían bebido, en 10 segundos habían pasado esas aguas. Esas aguas que salvaron a Moshe Rabbeinu ya no existían. Sin embargo, Moshe Rabbeinu ve ese río y le da igual si existe o no existe, si siente o si padece o si no, o si es inerte o si no es inerte. Es un sentimiento de él para con él mismo, es un ejercicio de cualidad, de su cualidad para con su cualidad, de él y solo con él, de agradecer. Sabido es que Rav Eliyahu Lopian una vez paseaba con un alumno suyo de la yeshiva alrededor de ella. Rav Eliyahu Lopian vio un banco, trajo una bayeta y limpió el banco. El alumno entendió que Rav Eliyahu Lopian se quería sentar en el banco, entonces le dio pie y le dijo, Bejavod de Rav, que se siente primero. El Rav Eliyahu Lopian le dijo, no, yo no me quiero sentar aquí. Dijo, entonces preguntó al alumno, entonces, ¿por qué quiere limpiar el banco? Le dijo el Rav Eliyahu Lopian, ¿tú sabes cuántas veces este banco me ha ayudado a llegar a la yeshiva y a volver de la yeshiva, de mi casa a la yeshiva? ¿Sabes cuántas veces me he sentado en este banco? Da igual si me voy a sentar ahora o no. El banco tiene que estar limpio porque es una cuestión de akarata tov, de sentimiento, de agradecer al banco que tantas veces me ha prestado su servicio, independientemente de si el banco siente o padece. Miren, el Jobot Alevavot dice algo un poquito fuerte. El Jobot Alevavot dice que la cualidad, que quien no tiene la cualidad de agradecimiento, el Jobot Alevavot dice, repito, quien no tiene la cualidad de agradecimiento, no tiene forma humana. La forma humana que creó Dios, es decir, no, por supuesto, no la forma de apariencia física, la forma humana, Tzurat Adam, no tiene, Veupajot mi Behema. El Rav Yitzhak Utner, el Paja de Yitzhak, escuchen lo que dicen, qué maravilloso. Ustedes saben que lo único que se nos permitió decir antes de hacer Netilat Yadayim por la mañana, al ser que tenemos Tumá, lo único que se nos permitió decir fue Modé Ani Lefaneja, reconozco, agradezco delante de ti. Modé Ani Lefaneja, repito, se nos permitió decir sin hacer Netilat Yadayim. Pregunta que hace el Paja de Yitzhak, el Rav Yitzhak Utner, es ¿cómo puede ser que se nos permitió dirigirnos a Dios? Jajamim nos permiten dirigirnos a Dios porque al fin y al cabo decimos Melech Hay Bekayam, Shehezar Tabi, estoy hablando con él. Es verdad que no digo el nombre de Dios, pero me estoy dirigiendo a él. La pregunta es ¿cómo puedo dirigirme a él antes de hacer Netilat Yadayim si tengo impureza, si tengo Tumá? Rav Yitzhak Utner dice, antes de que una persona dice Modé Ani, no tiene Tum'a, porque el Goy no tiene Tum'a. Solo cuando uno agradece empieza a ser judío, empieza a ser persona. Antes de que uno agradece, no tiene Tum'a. Como saben, solo el judío tiene Tum'a. El Goy, el animal, no tiene Tum'a. Por tanto, se nos permite decir Modé Ani, porque antes de decir Modé Ani, no tenemos ni siquiera Tum'a. Miren lo que dice el Sefer HaJinuj, pero antes, perdón. ¿Por qué les hablo de esto? ¿Por qué les hablo de Akarat HaTov, de reconocer el bien? Cuando a alguien le duele la pierna, tiene que reconocer dos cosas.
primero, que tiene pierna, porque si no, no le dolería. Y segundo, que hace 5 minutos no le dolía la pierna, y por eso es que siente el dolor de la pierna ahora después de 5 minutos. Y eso es suficiente para tener a Karatatov. Es suficiente para agradecer que tengo pierna. Y no solo eso, sino que seguramente tiene dolor en la pierna, para que entienda, o para que internalice, para que vea, para que valore, para que agradezca que tiene pierna, cosa que considera durante toda su vida como algo normal y que viene solo, que funciona solo. Como le digo a mis hijos todo el tiempo, el corazón, los pulmones, el cuerpo humano, el corazón no funciona con gasolina ni con diésel, funciona solo, todo el tiempo. Ustedes saben que, y me van a permitir que comparta con ustedes porque conocen a mi familia y somos hermanos, pero nosotros hacemos ejercicios en casa, ejercicios. Fíjense qué ejercicios hacemos. Y eso lo hago desde que pasé el coronavirus, al principio de en Rosh Chodesh Nisan, donde llegó un momento en el que, incluso que me decían que no era coronavirus, etcétera, etcétera, porque no se sabía nada, ahora tampoco, pero cuando me faltaba la respiración, cuando no podía respirar y estaba en casa, De ahí hacemos ejercicios en casa así. Fíjense qué ejercicio. Baruch Hashem. Y todos los niños juntos hacemos así. Baruch Hashem. ¿Saben por qué? Nunca en la vida, en 45 años, me había dado cuenta. Nunca jamás en la vida me había dado cuenta que yo respiraba. Jamás en la vida. Me di cuenta que respiraba. ¿Saben cuándo me di cuenta? Cuando no podía respirar. Y cuando no podía respirar, escuchen bien, una cosa es que te duela el pie, porque lo pone encima de la silla y te espera hasta que te deje de doler para poner el pie otra vez en el suelo. Te espera y ya está. Y si te duele la cabeza, pues, pero si no puedes respirar, eso no es, espérate un ratito hasta que se te pase el dolor, espérate un ratito hasta que puedas respirar. Respirar es cada segundo, no sé cuántas veces. Por eso, el libro de Teilim, ¿saben cómo termina? El libro de Teilim es el libro de alabanza. ¿Saben cómo termina el libro de Teilim? Kol ha-neshama te-halel-ya. Kol ha-neshama te-halel-ya. Toda alma te agradecerá. Dicen, Jajamim, no leas kol ha-neshama, el kol ha-neshima. No leas toda neshama, sino toda respiración. Toda respiración debe alabarte, y hasta que uno no llega a ese nivel de agradecimiento, toda respiración debe agradecerte y alabarte, es porque uno no ha pasado ese tramo, que espero que nadie pase nunca más, de intentar respirar y no poder respirar. Ustedes saben que David HaMelech, para hablar de él, fue una de las personas que más... es el personaje bíblico al que más persiguieron. Sin entrar en detalles, no durmió 2 días en la misma cama, durmió 2 días en la misma casa, porque primero tuvo que escapar de los hermanos y después de Shaul y después de su hijo Absalom, y así un largo etcétera, toda la vida escapando, toda la vida. ¿Saben quién fue el que dijo Aj tov vahesed irdefuni kol yemei hayai? ¿Saben quién fue el que dijo, solo Gesed y bondad me persiguieron todos los días de mi vida? David HaMelech. ¿Saben por qué eso? Porque todo el tiempo agradecía. Una persona que agradece, David HaMelech, que agradece, ve toda la realidad como Aj tov vahesed irdefuni kol yemei hayai. Se acostumbra, así son nuestros Gedolei Olam. Uno ve a nuestros grandes, como dentro del sufrimiento, no solo en su familia, sino también el sufrimiento que se echan a la espalda de todo el pueblo de Israel, y pueden estar felices y sonrientes y solo ven Gesed, no ven nada más que Gesed. Por eso se le dio a David HaMelech la posibilidad de que cada vez que uno tiene un problema, se dirige a Dios a través del libro de Teilim, a través de David HaMelech, y más. Por eso, el libro, ¿cómo empieza? El libro que termina por alabanza, por agradecimiento, y que todo el libro entero es agradecimiento, ¿cómo tendría que empezar? Por agradecimiento. Sin embargo, el libro de Teilim no empieza por agradecimiento. El libro de Teilim, ¿cómo empieza?
Ashre ha'ish, feliz la persona. ¿Dónde está el agradecimiento aquí? Repito, un libro que termina por agradecimiento y todo el desarrollo del libro es agradecimiento y el principio que debe ser también agradecimiento. ¿Por qué el libro de Tehilim no empieza por agradecimiento? La respuesta es, no hay agradecimiento más grande, no hay alabanza más grande para el Dios bendito que una persona feliz, que un judío feliz, que un judío Ashrei Ha'ish. ¿Y saben cómo se consigue Ashrei Ha'ish? ¿Saben cómo se consigue ser feliz? No a través de que te vaya mejor. Nunca. A través de que agradeces y agradeces y cada paso es Baruch Hashem, gracias a Dios. Sentido, no Baruch Hashem, Bezrat Hashem, de boquilla para afuera. Baruch Hashem, Bezrat Hashem, pero. Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Una persona dice, yo siempre se lo digo a mis hijos, si da gracias, si dice gracias de corazón, te doy doble. Si no, entonces te lo quito. Persona que todo lo ve como jese de Hashem, me da y me da. Y uno se levanta, uno, no solo cuando se levanta por la mañana, cualquier cosa, uno ve a sus hijos. Están mis hijos durmiendo en la cama, qué locura. Miren, perdonen que me ponga como ejemplo, que no lo soy, pero sí ejemplo de cuando pasé este virus que es, todos saben que es complicado. Yo tuve una semana fiebre, todos los doctores decían que no era coronavirus porque trabajaban según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que eran absolutamente falsos. Me decían que no me hiciera ninguna prueba. Y yo tenía fiebre. Nunca en la vida he tenido fiebre. Jamás en la vida tuve fiebre. Y aquí tenía fiebre. Tenía fiebre y tuve todos los síntomas lejumbra. Cada uno y uno. Perdí olor y sabor. Llamaba al doctor. Le decía, mire, no tengo ni olor ni sabor. Muy raro. No leo ni la lejía, ni nada de nada. No, eso no es coronavirus. No, no es. Domingo por la mañana me levanto y no tengo fiebre. ¿Ustedes saben qué día pasé? No tengo fiebre. Increíble, no tengo fiebre. Pero ese no tengo fiebre y ese sentimiento, esa sensación y esa alabanza a Dios. Dios mío, no tengo fiebre después de una semana con fiebre. Ese sentimiento de no tengo fiebre, Dios mío de mi vida, no tengo fiebre. Mira, tocadme todo, no tengo fiebre. Ese sentimiento, ¿cuánto duró? Un día, dos días. El trabajo es decir, no tengo fiebre. ¿Cuándo? ¿Pero por qué iba a tener fiebre? ¿Sabes por qué iba a tener fiebre? Igual que no tiene fiebre, puede tener fiebre. La persona que vive así, con agradecimiento, se llama el que es feliz. Y por eso el libro de Tehilim empieza por Ashrei Ha'ish, bienaventurada la persona. En cualquier situación, Rabotai, en cualquier situación, hay que agradecer por lo que tenemos, por lo que hay, por lo que nos da, por todo, por nuestro cuerpo, en todo momento. No estoy diciendo nada nuevo, no es ningún hidush, es un hizuk, es reforzar algo, es dar las gracias a Dios para que Dios diga, si me das las gracias, entonces te doy doble. Y si no me das las gracias, entonces, fíjense para ir acabando, fíjense, quiero leer esto como tributo a Mauri, dijeron Oliver Ha, que todos saben que su mitzvah kibud avaem fue extraordinaria. Y fíjense lo que dice el Sefer HaJinuch sobre eso. Le voy a citar textualmente. Raúl ole Adam, Sheakir veigmol chesed de Misha Asaim Motova. Una persona tiene que reconocer, una persona tiene que reconocer y tiene que entregar chesed a quien hizo con él Tová. Veloyen avalu mitnaker vekafui Tová. Y no ser un estúpido. El Sefer HaJinuch llama a una persona que no retribuye con bien aquel que le hizo bien un estúpido. Bekafui Tová. Shezo midara, esta es la cualidad más aborrecida delante de Dios y delante de las personas. Y tiene que poner en su corazón que el padre y la madre son la causa de su estancia en el mundo. Papá y mamá son la causa de la estancia en el mundo. Estoy aquí, no me olvido. Por mi padre y por mi madre. Vealken behemetraui. Y por eso, en realidad, tiene que la persona dar kol kavod, vekol toelet shiuhal. Tiene que dar todo el honor y toda la retribución que pueda. Porque ellos le trajeron al mundo. Ellos se esforzaron por él. Cuánto esfuerzo desde que era pequeño. Y que fije esto. Y que, no que fije,
sheikba no es que fije, hay que tatuar, clavar esta cualidad en el nefesh. Y alemi mena leakir tovat, cuando una persona agradece a papá y mamá, que son la causa por la que estoy aquí, entonces inmediatamente va a subir un peldaño gigante para leakir tovat, para agradecer también a Hashem Itbaraj, que es la causa de todas las causas de sus padres y de sus abuelos, así hasta Adam Arishon, y el motivo por el que estoy aquí, y que me sacó la vida olam, y me dio todas mis necesidades, y me puso donde estoy, y tengo todos los miembros, y también tengo una inteligencia que me hace pensar, porque imagínense que no tuviera esa inteligencia, sería como un caballo que no comprende. Y por tanto, escuchen ahora, ¿cuánto hay que tener cuidado con Avodato Barujo? Si tengo que tener cuidado con el cabo de mi padre y de mi madre, con el que me hace algo, con el río, con el zafzal, con el banco del Rab Eliyahu Lopián, ¿cuánto tengo que cuidar aquel que me ofrece una bondad, incluso que no siente y no padece? Imagínense con papá y mamá, imagínense cuánto hay que cuidarse, Avodat Hashem, cuánto hay que devolver a Hashem mínimamente lo que Hashem nos da. Yo le digo a mis hijos siempre, ¿saben cómo se dice en español? Gracias, gracias. En inglés, thank you. En francés, merci. En español, en hebreo, todá. ¿Saben cómo se dice en portugués? Obrigado. Obrigado. No es gracias. Gracias es nada. Gracias es shundabar. Todá. Todá gabá. ¿Quién? Todá gabá. Gracias es, tú me das algo, y desde el momento en el que me haces algo, yo estoy obligado. Estoy subyugado. Soy esclavo de lo que tú me has dado. Y si no, no lo cojas. Y si no, no lo cojas. Por tanto, todo el tiempo que tengo algo que Hashem me da, repito, el corazón nuestro, los pulmones nuestros no funcionan solo. No funcionan ni con gasolina, ni con diésel, ni lo enchufamos a la electricidad cada vez que nos vamos a dormir. Todo el tiempo Hashem lo pone para que el corazón haga lo que tiene que hacer y para que los pulmones respiren. Y esta es la oportunidad, esta enfermedad es la oportunidad para agradecer a Hashem. Para terminar, yo nunca escuché de los Gedolei Olam, con los que hablé y con los que hablo ahora cada vez más que estoy en el Israel, nunca escuché la palabra así, milagro. Nunca escuché que me dijeran, nunca me dijeron que Hashem está con milagro. Nunca escuché de los grandes, nunca escuché eso. Había uno que se llamaba Jacob Avinu. Ustedes lo conocen. Jacob Avinu envía mensajeros a su hermano Esav. Cuando envía mensajeros, entonces la Torá dice que envía ángeles. Y Rashi viene a sustanciar que eran de verdad ángeles. Como todos saben, Malachim Mamash, ángeles. Ramoshe Feinstein, entre paréntesis, el Rav David Feinstein falleció hace un mes y medio y lo trajeron aquí. Entonces se paró toda Yeshivat Mir para que los americanos fueran a la Levaya. Ustedes saben qué Mao Kiber Alatzmo que recibió sobre Rav Moshe Feinstein en su bar mitzvah. Todos los niños en bar mitzvah reciben sobre él que a partir de este momento entran a ponerse tefilín toda la vida, excepto Shabbatot y Yamim Tovim. Rav Moshe Feinstein dijo, eso no es una Kabbalah. Eso no es recibir. Rav David Feinstein
recibió el día de su tefelime una promesa infranqueable que nunca jamás en la vida va a hablar la Shonara. Jamás en la vida. Moshe Feinstein nunca jamás en la vida habló de David Feinstein. Su hermano, Rav Moshe Feinstein, Gadol Ador, en Estados Unidos. Él pregunta esto, ¿por qué? ¿Qué significa que Jacob Avinu manda ángeles? Haré todo el mundo, cuando quiere enviar regalos, utiliza DHL, MRV o correos. ¿Qué viene aquí Jacob Avinu a decir, no señores, ustedes envían a DHL o a correos o a FedEx, pero yo envío ángeles, que vayan a mi hermano ángeles y que le den los regalos? Sabemos que cada milagro que se le hace a la persona se reduce en sus méritos. Y el objetivo, el programa de la vida, el programa de Hashem para conmigo es acumular méritos, no reducir méritos. Por tanto, Jacob Avinu, que por supuesto que sabe esto, ¿cómo se le ocurre utilizar un milagro para algo tan sencillo como es mandar un regalo a su hermano, que podía hacerlo a través de alguna de las empresas públicas o privadas que se dedican a enviar paquetería? Dice Rav Moshe Feinstein, empieza diciendo que no hay ninguna pregunta. Que para Jacob Avinu, el milagro y la naturaleza es exactamente igual. Por tanto, a él le da igual, es lo mismo para él mandar enviados, mandar paquetería express, que mandar ángeles directamente. Ángeles que bajan de los cielos y lo envían. Para él es exactamente igual. Y por eso no le reduce su mérito, porque para él no es un milagro, sino que para él es naturaleza, o sí es milagro, pero naturaleza y milagro es exactamente igual. Así pensé todos los años, desde la primera vez que el Rav Naon me enseñó este Rav Moshe Feinstein. Este año intenté profundizar un poquito más en las palabras de Rav Moshe Feinstein desde dentro, para ver que es verdad lo que estoy diciendo, pero todavía falta lo más importante. ¿Cómo ve Jacob Avinu la vida? Jacob Avinu no ve que el milagro y la naturaleza es lo mismo. Porque si digo que el milagro y la naturaleza es lo mismo, significa que hay milagro y hay naturaleza. Jacob Avinu no lo ve así. Jacob Avinu ve que ¿quién hace la naturaleza? ¿Quién mueve la naturaleza? ¿Quién renueve la naturaleza? Es decir, ¿quién está haciendo que mi pulmón funcione y que mi corazón bombee? ¿Hashem? ¿Y quién está haciendo, entre comillas, milagros? ¿Quién es el que hace milagros? ¿También Hashem? Es decir, el que hace la naturaleza es Dios. El que hace el milagro es Dios. ¿Qué significa? Que él no ve, Jacob Avinu no ve, que hay naturaleza y hay milagro. Él ve quién hace la naturaleza y quién hace el milagro. Y ese es el mismo. Por eso, Rav Moshe Feinstein dice que aquel que espera un milagro en su vida, Rav Moshe Feinstein dice, no así, pero yo sí les digo a vosotros, a todos ustedes que van a entender esta expresión, que quien espera un milagro en su vida, que se espere sentado. Porque en el momento que se te hace un milagro, se te reducen todos tus méritos. Y eso no quiere Dios, por tanto Dios no va a hacerte milagro. ¿Cómo hace Jacob Avinu? Jacob Avinu ve que el que hace la naturaleza y el que hace el milagro es el mismo. Por tanto, él no ve el objeto, él ve el sujeto, él ve el que hace las dos cosas. Ese es el mismo. Por tanto, para él no hay diferencia entre el Dios que hace milagro y el Dios que hace naturaleza. Es exactamente igual. Y la prueba que trae Rav Moshe Feinstein, escuchen bien, es una Gemara que todos conocen. Rabbi Hanina ben Dosa, dice la Gemara que Rabbi Hanina ben Dosa dijo, mi sheamar la shemen veyadlik, yomar la chometz veyadlik. Aquel que dijo al aceite que prenda, que diga al vinagre que prenda. Aquí está la prueba. Rabbi Hanina ben Dosa, como Jacob Avinu,
como nuestros Gedolei Olam, no miran que el aceite prende y es una naturaleza, y el vinagre prende y es un milagro. Ellos no lo ven así. Ellos ven mi sheamar la shemen viadlik, aquel que dice al shemen, al aceite que prenda, es el mismo que dice que se prenda a través del vinagre. Esto me hace recordar, con esto termino, y esto es lo que nosotros estamos buscando, que Hashem sea el que puso esto y que sea el que lo quite, porque solo Él lo va a quitar. Y todo el tiempo que pongamos nuestra esperanza o nuestra confianza en alguna otra cosa que no sea Hashem, y a los hechos me remito, las cosas no van a mejor. Esto me hace recordar una vez que llegué a Eretz Israel y me vi con el nieto, con Rabbi Elazar Steinman, el Berlín, que es nieto de Rabbi Steinman. Cuando Rabbi Steinman estaba muy malito, y aún conservaba fuerzas para estudiar el tiempo que podía, una vez el médico de la familia fue a casa de Rabbi Steinman y le tocaba dormir a su nieto, que, conocido mío, Rabbi Elazar Berlín. Y me contó que en esa ocasión el doctor se acercó al oído del de Rabbi Steinman para decirle que su hígado no funcionaba, que sus riñones no estaban funcionando, que sus pulmones estaban funcionando a la mitad de la capacidad, que su corazón prácticamente no estaba latiendo, pero sin embargo estaba vivo. Y entonces el doctor se acercó al oído del Rav Steinman y le dijo: Arab Jai Benes, el Rav está viviendo con un milagro. Entonces el Rav Steinman, con las fuerzas que tenía, abrió los ojos, abrió la boca y dijo dos palabras: Gam Ata. Tú también. Quiere decir que por cuanto que mi corazón funciona la mitad que el tuyo es naturaleza y el mío es milagro. ¿Dónde está la cabeza del judío? Cabeza de Goy. Tu corazón funciona con milagro exactamente igual que el mío, o no, o es naturaleza exactamente igual que el mío, o mejor dicho, no es naturaleza ni milagro. Cuando uno ve que eso es Hashem, a Hashem le da igual cambiar lo que normalmente ocurre para hacer algo que normalmente no ocurre, porque de cualquier manera uno lo ve igual. Cuando uno ve la realidad exactamente igual, naturaleza que milagro, porque ya me dirán si no es un milagro o no es una naturaleza, ya me dirán que no es absolutamente la mano de Dios todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que pasa, y cómo uno puede llegar a pensar que hay algo que no sea Dios, que está proveyendo a cada una de las personas del mundo. Imagínense qué locura. Aquí en Eretz Israel, cuando uno se pone enfermo, la mujer no se pone enferma. Cuando la mujer se pone enferma, entonces él no se pone enferma. Todo, cada uno según síntomas, no obedece a ningún criterio, a ningún parámetro. Eso se llama Dios, no se llama ni milagro ni se llama naturaleza. Una persona, Jacob Avinu, que a él le da igual si es naturaleza o milagro, no denomina si es naturaleza o si es milagro, porque le da exactamente igual. Él ve en todo a Dios. Haré, ustedes saben, con esto termino, que la materia, ¿qué es la materia? Un montón de átomos que están corriendo. Esto que estoy tocando son átomos que están corriendo. Y esto también son átomos que están corriendo en una velocidad y en un sentido y en una dirección que hace que esto sea piel y que esto sea madera y que esto sea acero. Pero en realidad no es nada. Son átomos que se están moviendo. Eso se llama naturaleza, eso se llama milagro, me da igual, eso se llama Dios.
Y cuando yo identifico que todo se llama Dios, que todo es Dios, en Otmi Levadó no hay absolutamente nada más que Él. No hay noticias, no noticias que asusten. Lástima que no puedo contar cosas porque somos 150 personas, pero ustedes saben la mentira que hay en el mundo a través, alrededor de todo este tema, la mentira que hay. No se ve nada, uno solo tiene que ver en Otmi Levadó. Todo es Hashem, todo lo que ocurre es Hashem, no hay nada que no sea Hashem. Hashem está con nosotros, Hashem hace, es absolutamente bueno. Emuná Pshutá es su mundo, vamos a dejar que Él maneje el mundo, vamos a dedicarnos nosotros a lo que podemos o a lo único que podemos hacer, que es reconocerle, es agradecerle. ¿Puedo respirar hoy? ¿Quién? Besrat Hashem también mañana. ¿Puedo moverme hoy? ¿Tengo a mis hijos hoy? ¿Puedo? Tengo cualquier cosa. Kol haneshama, kol haneshima, cada respiración. Baruch Hashem. Otra vez y otra vez. Baruch Hashem, de todo corazón. Estas dos piezas del puzzle, que a mí por lo menos son las que me faltan, o las que lucho por tener, Hakarat HaTov, y ver a Dios en absolutamente todo y no ver nada más que Dios. No noticias, no sustos, no miedos, nada más que Hashem. Hashem Natan, Hashem Lakach, Yehi Shem Hashem Mevorach Me'ata Ve'ad Olam. Hashem da la vida, Hashem quita la vida. Yehi Shem Hashem Mevorach Me'ata Ve'ad Olam. Nosotros lo único que podemos hacer es mirar, saber que es Él, entender que de los demás quiere algo, tomar nota. Cada uno de nosotros, desde que se destruyó el Beit HaMikdash, es profeta de uno mismo. Cada uno de nosotros. Yo cuando escucho las noticias en Melilla, cuando escucho esta semana, yo sé lo que tengo que cambiar. Que sepan, yo lo sé. Nadie lo sabe, solo lo sé yo. Kol echad navi al atzmo. Cada uno es profeta de uno mismo. Yo sé perfectamente lo que tengo que cambiar y sé perfectamente que creía que no tengo fuerza y a través de lo que estoy sufriendo y de lo que estamos sufriendo y de la situación en la que estamos mundialmente, a través de esta situación me doy cuenta que puedo, que podía. Por eso estoy intentando más emuná, más Torah, más aumentar Torah. Me van a decir que no podemos estudiar más. Claro que yo puedo estudiar más. Claro que más, claro. Si apago un poquito lo que tenemos que apagar, claro que podemos estudiar más, un poquito más. Las noticias solo asustan. Se puede apagar el ordenador o apagar el teléfono y decir, voy a hacer los ejercicios de los hijos de Isaac Ben Zaken. Baruch Hashem. Otra vez, Baruch Hashem, y así ser más felices y ver que todo es Hashem, que no hay naturaleza, que no hay milagro, que no hay nada, que todo es humano, que Él lo está moviendo, que vamos a salir, que todo es Él, todo va a ser por nuestro bien. Doloroso, muy doloroso, pero siempre salimos, siempre Hashem nos sacó desde Egipto y nos va a sacar también de esta, aunque esta vez está hablando directamente con nosotros, directamente con los que queremos crecer, con los que nos hemos propuesto crecer hace muchos años, precisamente está hablando con nosotros porque Él sabe que podemos más, que podemos hacer un mundo mejor, una familia mejor. Para terminar, quería decirles que no hay como una vida de Torah, y aquel que tiene el mérito de acercarse más y más, y estudiar más, y dedicarse más, Entonces ve la vida como tiene que verla desde arriba y no desde aquí abajo. Empieza a ver un poco más las cosas en perspectiva. Entienda o no, busque entenderla o no. Nunca vamos a entender a Boré Olam, pero sí poder poner una sonrisa y educar a los hijos, que es lo que vamos a hacer a partir de hoy con ese mérito de Bezrat Hashem. Tanto Mauri como sus padres, Bezrat Hashem, van a ser, se van a elevar a aquel lugar que,
que merecen, puesto que ellos van a provocar que tú seas un gigante en la ciudad, en toda España y también en todos nosotros. Que Hashem mande Nehamá Minashamaim, la familia directa, a toda la familia de Melilla, a todos los melillenses que estamos fuera y que estamos sufriendo muchísimo. Bezrat Hashem, que me cuenten que hay más limud Torah, hay más tefilá, hay más hakarat hatov, hay más emuná, que Bezrat Hashem nunca más suframos y que se acabe la muerte para siempre. Amén. Rabishak, para concluir, no quería dejar de pasar la oportunidad. Primeramente, el soporte técnico y la organización que nos ayuda siempre, el Bajur de Daniel Ben Susan, en todo este shiurim que hemos estado dando durante los últimos meses. Y por supuesto a ti, como mi querido amigo que eres, que desde que te llamé la semana pasada, tu predisposición y disposición para con tu querida comunidad de Melilla, siempre pendiente de todos nosotros, para ayudarnos, para darnos este Jesús tan importante ahora que más lo necesitamos, y agradecértelo de corazón. Y verdad, Shem, que veamos Yeshuot y Besorot Tobot para todo el pueblo de Israel y que ya se acabe esta maguefa lo antes posible, por favor, Shem. Amén, amén. Un abrazo. Gracias, mi rey. Gracias.